¿Qué pasa, tío? Hola, Jota, amigo, ¿cómo estás? Bien, tío, ¿y tú qué tal? Pues nada, aquí en Ibiza, pasando calor, ya sabes. Uy, no vea la que está cayendo, macho. Oye, ¿qué te iba a decir? Mi manager te ha llevado el coche, ¿vale? Sí, vale, lo tengo aquí, el coche, me lo trajo tu pareja y lo tenemos aquí Vale, guardado. te mando un email, ¿vale? Vale, me mandas un email y ya, a raíz de que me mandes, ya voy haciendo. Vale, yo te mando el email y te cuento, ¿vale? Venga, vale, Wally. Manu, Rafa, Eris. A ver, estáis ahí liados, ¿no? Vale, pues me ha llamado. Bueno, está hablando con Wally para lo del coche este. Entonces, de momento lo que vamos a hacer es ir desmontando. Le vamos desmontando y le vamos preparando. No sé qué hay que hacerle ni no, pero de momento lo vamos a ir desmontando. Entonces, Eris, ponte tú con el interior. Si quieres, tú vete poniendo con todo lo que es carrocería. Y tú vete desarmando Le echo el una mano a maletero. Adri con Eso es. él. No sé lo que hay que hacerle, pero de momento lo desparramamos y ya está. Tardo mucho en cabrear. Joder, hijo de... Más o menos así. No querrá mucho sonido este hombre en el coche, ¿no? Porque con el sitio que tiene aquí... Le podemos dar un pito, un silbato. Pues eso, que no hay espacio, no tenemos sitio. Esta batería es muy pequeña. Si se le quiere cambiar a un equipo de sonido con más potencia, esto no vale. O metemos una batería de estas dimensiones con más amperaje, o le metemos un capacitor. Ya lo que quiera el jefe. Pero es que no tenemos sitio, no hay espacio. Aquí tenemos los tubos del aire acondicionado, aquí está la caña de volante. Es que no podemos hacer nada. Bueno, a ver qué es lo que quiere hacer Juan Carlos. Depende de lo que él quiera hacer, ya buscamos la solución. Buenos días, venía a ver a Jota. ¿A Jota? ¿Por ahí? Sí. Sí, hombre, dame un segundito que lo aviso, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Juanca. ¿Y qué, la regulación? Bien, a verte. Vale, ahora mismo. Sí, Jota. ¿Qué pasa, Wally? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Qué? Bien. Bien, tío. Bueno, hola, Maite, ¿cómo tal? Estás? Qué alegría verte. Bien, tío, ¿qué tal el viaje? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, la verdad que... Bueno, que como estamos aquí al lado, o sea que... Sí, este es un pasito. Y como me dijiste que venías esta semana, tampoco sabía que día venías, ni nada, tío. ¿Te avisé? ¿Te mando yo? No, tío. ¿Te mandé el email, no? No, no. Me dijiste que venías esta semana, pero no sé qué... Pero bueno. Entonces, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? Todo bien, la verdad que mucho lío ahí en Ibiza, bueno, trabajando, a tope, viajando a tope. ¿El tema nuevo, un exitazo? Sí, no, va bien, va bien. Estamos contentos. Bien, esperemos que vaya un poquito mejor y ya preparado con el disco y, bien, y a puntito. Bien, 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 bien. Pues nada, fuimos a recoger el coche, como me dijiste. Sí, ¿no? Te dio la llave mi manager y sí, todo. Sí, todo bien. Y nada, para ver qué es lo que querías hacerle o... Vale. Bueno, tenemos ahí un par de ideas, pero la idea es cuatro cositas. Tampoco lo quiero... No la quiero liar mucho. Pintarlo un poco. Un poquito... Bueno, no hacerle algo... Sí, brillante o mate, no sé. Algo.
La verdad que no, es que me gusta mucho. Pero poca cosa. Yo había pensado poquilla cosa, sí, la verdad. Bueno, vale, vale. No, yo me había hecho la idea un poco más, le digo, lo mismo, no sé, hacerle un poco más, no sé, más, un poquito más contenido y eso, ¿no? Vale. Pero nada, ahora vale, lo miramos si quieres. Y... Claro, lo vemos. Oye, si nuestra idea era cuatro cosillas, así, por encima. Vale, yo creo que lo he adelantado un poco. Porque digo, como sabía, tampoco tenía mucha idea, pero digo, bueno, pues lo voy adelantando, como sabía que veníais esta semana. Vale. Y nada, vamos para adentro y lo vemos. Citroën DS3, ultra personalizable. Bueno, pues muy sencillo. Usted nos está comparando su seguro del coche. Esto es lo que yo pagaba y esto es lo que voy a pagar ahora con Línea Directa. ¡Uy, qué felicidad! Que le dan ganas de bailar. La, 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 la. Venga, baile, baile, la, la, la. Baile, baile, la, la, la. Baile, hombre. La, 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 la. En un casting de seguros, gana Línea Directa. Cámbiate ya. Llámanos con tu precio de renovación y te lo mejoramos. Garantizado. 902-123-893. Le he adelantado un poco. Entonces, por eso yo creía que la idea era hacerle un poco más... Claro, ahora me has dejado un poquito a cuadros cuando me has dicho que era un poquito solo. Que cuatro cosillas ya no... Claro. Entonces, bueno, lo hemos adelantado un poco. Pero bueno, que da pie a ello. Mateo, ¿tu coche? ¿Tu coche? Bueno. Pues se me ha ido la mano desmontando. Nada, nada. Pero ya aprovechamos, ¿no? Vamos a aprovechar. Claro, ya aprovechamos. Lo aprovechamos y lo hacemos... La verdad que el coche da pie a que le hagas... Sí, es un coche bonito, tío, y además que está nuevo. Claro. ¿Qué tienes para moverte por la isla? Sí, además es el que, bueno, pues el que hemos estado los últimos 3 añitos, toda la fiesta y todo, con las pegatinas que teníamos y demás. Todas. ¿Qué colores os gustan? Había pensado un negro mate. Sí, podemos jugar con tonalidad de mate. O podemos jugar con tonalidad mate y brillo, que podría estar bien también. Puede molar. ¿Qué te parece, Maite? Yo lo que digan los chicos. ¿Sí? Sí. Va a ser el pero luego, más bicarbono. Sí. Vamos a por ello. Sí. Sí. Luego en interior, ¿te gusta piel? Piel. Me gusta la piel. ¿Color? Yo lo haría negro también. Bueno, depende de lo que pongas fuera, pero... ¿Costura roja? Sí, la costurita roja. Esa doble sí, costura. Esa sí me gusta. ¿Equipo? A muerte. Sí, ahí. Equipo a muerte. Vamos a aprovechar, sí. Claro, en el hueco de puerta lleva altavoz muy pequeño. Es un coche que Genco tiene que tener claro, sonido, ¿no? Como claro. Ahora que no tiene. Cuando saco una cala, por lo menos, claro. Que se llama el día la gente me paranita y cuando lo quiero dar volumen no salía nada. No ahí. Yo había pensado en la parte delantera, porque estuvimos viéndole todo el tema de ubicajes para equipo y todo esto. Utilizar puertas delanteras, hacer unas puertas súper potentes, ¿vale? Bueno, sí. Para que tenga una presencia en la parte delantera súper buena. Vale. Y luego, como el maletero que tiene prácticamente es para el hueco de motor, porque hay que dejarlo libre, pues aquí hacer todo lo que es el cubicaje para poner unos altavoces exteriores. Ah, vale. ¿Vale? Que se puedan conectar y desconectar. En Ibiza me van a estar parando en todos los semáforos. No. A pinchar, no digo, para que pinche. Claro, 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 claro. Yo tengo que estar aquí. Y luego sistema de sub, y luego sistema de sub por bueno, el centro. Qué bien. Entonces, que la parte... Es verdad que nosotros aquí, la parte de aquí no hemos usado para nada. Va a quedar poco hueco porque lo que es la parte del capó te llega aproximadamente por aquí. Pero lo bueno es que tenemos este habitáculo libre. Entonces, la presencia de grave va a ser súper, súper buena. Vale, ¿sabes? Qué bien. ¿Has visto? Al final te llevo a mi terreno. Si querías hacer poco y al final te llevo a mi terreno. Yo venía un poquito de sonido porque es verdad que no puedo ir por Ibiza sin sonido. Siempre he hecho cuando terminas en el estudio de grabar, más que de pinchar, cuando estás en el estudio concentrado, el irte a casa... es el mejor sitio y cuando vuelves de nuevo al estudio el día siguiente para probar las canciones y ver cómo suenan. Además, ¿suenan diferentes de noche que de día? De día, sí. ¿A que sí? Sí. De día suenan... De noche, el silencio a lo mejor de la noche, lo que sea, llevando un buen equipo en el coche. Sí. ¿Sabes? Más o menos, bueno, ahora te enseño cosas que estamos haciendo. Y lo bueno es que es desconectable. O sea, la parte de atrás la desconecta y lleva todo el equipo interior que no se ve nada. Vale. Suena exactamente igual. Una discoteca. Sí, es solo para cuando quiera hacer. Vale, pues vamos para adentro tienda y vemos llantas y sobre todo eso, que es lo más significativo. Yo de todas maneras... Y las cuatro cositas. Las cuatro cositas. Luego cuando me has dicho ahí, no, un toquecito. He visto que te has quedado un poco así. Me has puesto un cuerpo, Wally, me has puesto un cuerpo que... Claro, cuando esta mañana ha llegado nos hemos encontrado con que quería hacer unas pequeñas modificaciones, ¿no? Pero bueno, al final...
se ha salvado porque ya que estaba el coche así, hemos aprovechado para darle un cambio total, que después él lo va a notar, el cambio que se le ha pegado al coche, y va a estar mucho más contento con él. El rollo deportivo nos lo está dando dentro y, sin embargo, el rollo elegante nos lo está dando por fuera. Claro, hay un problema aquí porque esto es 4 y 5 tornillos. No, pero eso no tenemos problema para ello. ¿Por? Ah, bueno, ¿lo hacemos adaptador? Haciéndole adaptador de 12 centraje y seguramente se hará sobre la base del de 4. Vale, o sea que lo que haríamos sería trasladar de 3 tornillos a 4 pasaríamos o a 5. Pasaríamos de 4 a 5, de 3 a 4, sí, o de 3 a 5. Claro. Dependiendo de lo que nos digan que es mejor. Claro, es que tu coche lleva anclaje de 3 tornillos. Pensaba que todos eran iguales, que llegabas, lo ponías y ya está. No. Estaría bien, ¿eh? Nos solucionaría muchos problemas, ¿verdad? Le ha gustado. Nos solucionaría muchos problemas. Pero no. Mira, esta es esta. Lo único que está... Con el este rojo, ¿no? Sí, a falta de ponerle el ribete rojo. El ribete. Que el ribete rojo va por aquí, por el mismo canto que lleva este. Pero esto es más grande que mi coche, ¿eh? No, es lo que pensábamos, que ¿sí? Pulgada... No, subiremos... ¿A mira ficha? Tu coche ahora va con 16 pulgadas e intentaremos colocar una 18. Ah, qué bien. Yo te la voy a montar con esta, lo ves. Ves el coche terminado, ya vale, con los colores que va a llevar y todo eso. Y tú me mandas el ok. Vale. Me mandas el ok, oye, que sí, que me gusta. Y arrancamos. Perfecto. ¿Vale? Así que vamos con tiempo y vamos bien, ¿no? ¿Con tiempo? Sí, porque con tiempo, con buen tiempo. No, con tiempo, que no me has dicho cuánto tiempo... Okay, te dije que eran 10 días. No me has dicho nada tampoco, tío. Joder. Maite, no le has mandado el email. ¿Tenía que hacerlo yo? Bueno, sí. Eso, tío, tengo la fiesta en Ibiza en 10 días. Y es el motivo de la fiesta es que todo el mundo está esperando el coche. Que creía que te lo dije, ¿no? No, eso no me lo has dicho, tío. Eso no me lo has dicho ni a ti. ¿A ti te lo has dicho? A ti sí te lo he dicho, que sí. A ti te lo has dicho. A lo mejor has querido decírmelo o no me lo querías decir, o sea, y luego me lo ibas a mandar por mail. Estaba pensando dicho, tanto, ya en el ribete rojo, que no ya, se lo ya, dio ya, de... Ya. Son vale, pequeños 10 días, pero sí, tecnicismos. Pero sí, el coche ya está... No, hombre, está adelantado, pero de adelantado a... Acabado. Que por eso te dije 4 cositas. Normalmente este trabajo se suele hacer en 25 días, 30, y lo estamos abreviando a 10. Me has llevado a tu terreno y ahora te llevo yo al mío. Sí, vale. Pero 10 días sí puedes. Vale, ¿no? Lo que hago es... Pero además en Ibiza no lo necesitaría. Sí, sí. Dicen que es importante comer entre 4 y 5 veces por día, siempre bocados pequeños y masticarlos unas 100 veces. Digamos que comer puede llevarnos unas 5 horas, pero no desesperes, porque todavía falta cepillarte los dientes, al menos unos 2 minutos, aunque cuidado con las encías. Correr es ideal, aunque hacerlo por asfalto puede dañarte las rodillas. No olvides beber mucho líquido, pero no demasiado porque puede ser malo. Puedes beber refrescos que contienen más de un 85% de agua, aunque algunos te dirán que tienen calorías. También están los light que no tienen calorías, pero otros dirán que no son lo mismo. En fin, incorpora la vida de los 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio, que si le restamos las 5 que tardamos en comer, nos quedarían 3 horas, pocas, pero suficientes para cuidar tus amistades, ser creativo en el sexo y pasar algunas horas con tus hijos. Aunque cuidado con confundir la figura del padre con la de un amigo. Si sientes que no te alcanza el día, haz varias cosas a la vez. Pasea con tus hijos mientras corres, desayuna mientras te duchas, o cepíllate los dientes mientras tienes sexo. Y no olvides reírte, para generar endorfinas y así combatir a tu peor enemigo. Que te den patatús. ¡Ah! Manu, Eris, Sincro. ¡Alex! A ver, si teníamos poco ya, vaya la abuela. Este coche tiene que estar en 10 días. Sí. Nos han dado margen, 10 días. ¿Vale? Y hay que entregarlo porque encima hay que llevárselo a Ibiza. ¿Ah? O sea, tenemos 9. Porque uno es de viaje. Entonces, vamos a empezar, Manu, tú con todo lo que es el cableado, líate con el cableado. Ah, vale. A muerte, empieza a cablear todo el coche, sobre todo el tema cableado, para luego ya meterte en fabricación y en todo lo que es el jaleo. Pero de momento, déjate todo el cableado metido. Vale. Para que esto vaya funcionando. Eris, líate con los asientos, los vas destapizando. Sí. Y vas preparando plantillas y todo el rollo, que te eche una mano el sincro. Y Alex, empieza a pedir materiales ya como si se te fuera la vida. Porque a ti te hace falta piel, que es la que hemos estado hablando, y todo el tema del sonido igual. De acuerdo. Y ya preparando piezas. Ahora ya veo yo a Rafa para que se vaya liando con carrocería. Ok. Venga, así que bien. Tenemos margen, nos han dado 10 días. Vale. Y como no estén, ya sabéis. Mira, en puerta, sí. Lo que trae es un 3 pulgadas. Sí, es un átomo muy pequeño, lo he estado viendo. Sincro, tráete un panel, por favor.
y hay poco espacio. Lo suyo es meterle una parte potente, 6 pulgadas sí. por lo menos. Además, este tipo de coche que es descapotable y tal, hace falta sonido aquí dentro, si no, sí, fíjate. Lo suyo es que el mueble sea un mueble, pero como si viniera a integrar y viniera a ser, vale. ¿sabes? Hacemos una pieza y... Hacemos una pieza donde se pueda, luego Eris, que tapice todo lo que es la pieza, junto con esta que viene. Y que el altavoz esté orientado, lo orientas tú ya como tú veas. Sí, ¿vale? Arriba y atrás. ¿El Twitter lo ponemos en montante o en tu mes? En el montante mejor, para buscar una buena altura. Vale, el ampli en la parte delantera que está la batería al lado. El único sitio que tenemos y atrás que... Vale, y atrás, teniendo en cuenta que tiene hueco motor... Eso es. Hacemos lo que es la base, una base que sea desmontable. Uh-huh. A lo mejor se le puede hacer unos anclajes o los mismos anclajes que tiene la tapa. Sí, a ver. O incluso aprovechar la tapa... Y sobre ella... Que viene con el S y sobre la misma etapa agarramos la madera con el sub. Entonces nos podemos subir, tener en cuenta la medida y ya está. Pues bueno, el día ha sido un pelín duro. Primero porque partimos de que tenemos un tiempo limitado. Entonces, pedir piezas en tan poco tiempo siempre acarrea problemas. Mira, necesitamos la aleta delantera izquierda y el panel delantero porque está rajado. Problema es que lo necesitaría para ayer. Nos ha pedido unas llantas de tu catálogo. Quiere exactamente las Black Label, las GT-RS. Ok. Vale, problema, son para un Smart Roadster Coupé. ¿Cómo andas de anclajes? Yo ando anclaje, Alex, está aquí. Esto no hay anclaje para ese coche. El único problema, vuelvo al tema de antes, es el tema de los separadores que nos los están haciendo especialmente para este coche, que puede que a lo mejor nos llegue al último momento. Mientras adelantaremos el coche, no podemos estar parados, a lo que hay que hacer es adelantar el coche al máximo. ¿Cómo vas, Alex? Venga, qué mal. Las llantas están pedidas. Problemas tenemos con el tema de la aleta y el panel delantero. No llegan hasta mañana. Yo le he dicho que lo necesitamos lo antes posible, como si llega esta noche, que lo envíen por servicio urgente. Segundo problema, separadores. Jordi nos pone problemas para la adaptación de la GT-RS en este coche. Wally nos dijo que quería esas ruedas y hay que ponerle esas ruedas. ¿Lo tienes atado? Lo tengo atado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Sí. Pues lo pintas, tío. Lo pintas. Sí. Me da igual lo que hagas. El carácter de Juan Carlos es maravilloso. O sea, es una persona, es un trozo de pan que no pone problemas a nada. ¿Qué más, loco? ¿Qué vas a empezar? Voy a empezar con las puertas, que son los elementos que tengo fijos y que sé que tengo que cablear. Porque el cableado que trae el coche de serie es un cable muy normalito. Y como vamos a meter un equipo bastante potente de sonido, vamos a empezar por ahí. Así que vamos hacia el coche. Vale. Sí, ahora te llamo. Oye, ¿los cables los has metido sin proteger o qué? No, tío, espérate. Entonces tengo aquí la piel. Ah. Protegerlo bien a ver si va a llegar algún corte o alguna mierda. No. Pero esto está roto. ¿Que no hay sitio? ¿Eh? ¿Pero por el portafusible? Si te has roto otro... Hay que meterle luego una mano ahí. Está... Ah, vale, que habéis abierto hueco abajo. Claro. Ah, vas a enfundar todos los cables. Sí, sí. Hemos tenido ahí un problema al meter el cableado desde el interior del vehículo hacia donde va ahí ubicado el amplificador. No hay sitio, es todo muy reducido y bueno, son muchos cables los que hay que pasar porque va a ir todo en la parte delantera. Y claro, el jefe pues pensaba que estábamos ahí un poco mareando la perdiz. Así que nos ha echado un poco la bulla y tal. Los bastidores son de hierro todos, ¿no? Sí, todos son de hierro. Pues entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer otra cosa. Como toda la combinación de piel va a ir con costuras en rojo, sí. Lo que podríamos hacer es todo el bastidor del asiento, mandar la carrocería y también pintarlo en rojo, pero en mate. Sí, estaría muy bien. Porque es de la manera de que toda esta parte, en vez de quedarse en gris, lo que hacemos es darle toque, también el toque en mate. No se va a ver mucho porque va a la parte de atrás, pero sin embargo el cabecero... Sí se va a ver por la parte del cristal de y atrás. Y el lateral también se va a ver todo. Este lateral también se ve entero, sí, ¿no? Se ve entero. Vale, pues esto directamente se lo pasamos a Rafa para que mientras que vosotros vais sacando plantillas de esto, que Rafa se vaya preparando esta zona para tirarle en rojo mate. Que vaya preparando para luego tirarlo yo. ¿Vale? Entonces se lo envío a Rafa. Claro, esto ya directamente se os podéis ir llevando. Y ya todo lo que es esta para decirle a Alex la piel que necesitas. Claro. Le diré todo el material que me hace falta para... Sí, aquí según he hablado yo con... Según he hablado yo con Manu, lo que se va a hacer es un mueble de madera haciendo esta misma zona
para poderlo levantar para arriba para que nos entre el 6 pulgadas que va a llevar. Claro. Y toda esta zona de aquí es la que vamos a dejarte para que tú puedas jugar, todo este tapizado. Y entonces, al mismo tiempo que tapizas esta zona de aquí, tapizas esta de aquí. Se va a quedar sin tapizar lo que son los exteriores para respetar la forma de Smart. Sí. Y lo único que tendrás que hacerle por costura, una costurita guapa de las que tú sabes hacer, para que quede no solamente en una pieza como viene aquí, sino... Eso ya cuando me haya hecho Manu... Eso es, eso es. De momento ya, con los asientos, ya te puedes ir cosiéndolos y todo el rollo. ¿Vale? Vale, muy bien. Thank you. ¿Cómo lo lleváis? Pues aquí vamos, avanzando un poquito. Muy está aromatizada. Aromatizadita y a correr. Y aparte, imprimación de plástico, ¿se guarda de? Sí. ¿Y eso qué? Ah, sí. Los airbags. Los airbags. Vale, los guardamos. Las clavijas. Ah, está zapada ya. Ya está protegida. Vale, a este una lijita por fuera para que tenga adherencia. Sí, ya se la di. Y lo que hacemos es pintamos todo el bastidor entero. Se puede pintar incluso toda la parte de abajo, ¿no? Que no pilla sí. Nada tapizado ni sí. Nada. No, no, se puede pintar todo. Vale. Y ya se queda todo esto preparado para la pintura. Esto de aquí, Rafa, ¿sí? Como hay que pintar todo en rojo, esto por ejemplo no se pinte. O vale. Se empapela por aquí dentro o por aquí fuera, o si no directamente que lo desmonte el maestro. Sí, yo lo puedo desmontar okay. Y te separo esta pieza. De eso es. Vale. Voy abajo arriba. Bueno, chicos, me espero. Vale, me voy. Espera, espera. Espera, mira. Espera, ¿qué? Esta batería hay que cambiarla. ¿Por qué? Esta batería no tiene suficiente amperaje para mover el equipo. Esta es una batería... ¿De 47? Normal, esto es una porquería. Pues pide una, habla con Alex, pide una de gel en condiciones. ¿De qué amperaje la vas a poner? A ver el tamaño que nos da aquí lo que tenemos máximo. Muy bien, pues ponla. Vale, vale, vale. Chicos, mañana nos vemos. ¡Rafa! ¡Venga, mañana! ¡Adiós! Nada, hasta luego. ¡Mañana! ¿Sabes lo que está de moda este verano? El 50-50. La Mutua lanza el 50-50 y se baila así. ¿Te vienes a la Mutua? Te damos 50 euros y un 50% del descuento en el seguro de tu coche. Vente a la Mutua. ¿O crees que con otras compañías te ahorras lo mismo? Llama ya al 902-555-555. Soy de la Mutua. Descabezado. Individuo que aún teniendo cabeza, no la pone donde debería y al final la pierde. ¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902-030-902. Berti. No, Manolo, buenos días, hombre. Hola. ¿Vas dormido? Bueno, sí. ¿Lo has dormido bien o qué? No, poco. Mucho curro con este coche, ¿eh? Nosotros por la mañana soy el primero que entra, después me sigue Manu, normalmente siempre solemos llegar a la par, abrimos a las 9 de la mañana y luego ya van llegando todo el resto de gente. Es de la manera de que Manu y yo vamos organizando un poco todo lo que es el trabajo de la mañana. Y es de la manera de que cuando viene la gente ya tenemos el trabajo más o menos encauzado para que cada uno se ponga en su labor. A ver, Manu, quería consultarte algo. ¿Cómo es que vamos a hacer el suplemento que va aquí para los altavoces? Voy a cambiar una base, ¿vale? Yeah. Y a raíz de esa base, depende ya del tamaño del altavoz, me vendré más para acá o más para allá. Porque aquí tenemos el problema este de la guantera, ¿vale? Claro, eso es lo que te iba a decir, porque aquí tenemos lo que... Sí, a ver. Que ve que quede libre la guantera. La base me va a pasar por debajo. Luego, yo voy a necesitar espacio. A mí lo que me preocupa es que me voy a tener que venir por aquí. Ya, eso es lo que te iba a decir, porque yo el tapizado, según lo que tú hagas, tengo que llevarlo hasta donde tú vayas tú a trabajar. ¿Tú puedes meter el tapizado por debajo y la pieza mía va por arriba? Tú haces la pieza y me dejas hueco para meter el tapizado. ¿Y la misma pieza luego te aguanta el tapizado aquí? También, lo sí, también. Vale, entonces sí tengo que esperar que lleguen los altavoces, ¿no? Sí, tengo que esperar a que vengan para ver el tamaño del motor. Así que... ¡Dímelo! ¡Vete! ¡Lleve los filtros de la máscara! ¡Vale! Venga, vale, entonces cierra toda la pregunta. Pues ya estamos... Hasta que no venga el material, pero ya te digo, yo voy a empezar a hacer las piezas, los fondos sí los voy a hacer ya. Yeah. Voy a cortar ya las maderas. Porque más o menos ya sabes la medida del altavoz, ¿no? Sí, es el externo, es la cuna, pero lo que no sé es el motor. Hola, César, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuándo puedes venirte a mirarme lo del Smart? Lo antes posible, que tenemos un poco de tiempo. Pues mañana por la mañana.
¿Mañana por la mañana te pasas por aquí? Voy. Y hemos preferido llamar al ingeniero para que venga mañana, explicarle todo lo que vamos a hacer, puesto que como no tenemos tiempo y tenemos que adelantar la ITV lo máximo posible, para que él vaya preparando el proyecto, para preparar la homologación del coche y que no tengamos luego ninguna sorpresa que por parte de legislaciones no nos permitan entregar el coche a Wally, y eso sí que es un problema. No nos sirve de nada que tengamos el coche terminado si luego el coche no puede circular por las carreteras españolas. ¿Qué pasa, Valen? ¿Qué pasa? Joder, tío, ¿ya está esto aquí? Está esta vez. ¡Jurín! Bien pasada, tío. Se lo pedimos ayer, macho. Qué bien, muy bien. ¿Qué necesitas? A ver, firmas aquí. Mira, durante el día de hoy han llegado bastantes piezas. O sea, estábamos preocupados porque no llegara todo, pero bueno, en principio hemos recibido la piel, que era interesante para que Maestro pudiera empezar ya con los asientos y el tema de interior. Luego hemos recibido la aleta delantera izquierda, que estaba dañada, y la parte frontal, que eso también nos hará acelerar un poco el proceso para el tema de pintura, porque si no estaban esas dos piezas no podíamos todavía meter el coche en cabina, por lo tanto con esas dos piezas también adelantamos. Las ruedas no han llegado, hasta mañana a mediodía no nos tenemos que preocupar. Si mañana a mediodía no han llegado todavía las ruedas, será cuando entonces tendremos que empezar a preocuparnos, porque esto tiene que probarse mucho antes de que metamos el coche en pintura. Que hemos recibido un Comar para hacer una preparación y bueno, restaurarlo un poco. Es un vehículo un poco exclusivo, hay muy poquitos, se fabricaron 40 nada más en España. A ver, este es de un coleccionista y tenemos que hacerle, darle un repaso y actualizarlo un poco. De momento en carrocería lo que voy a hacer es repararle lo que me ha dicho, se comió un bordillo, repararle lo que es carrocería, lo que tenga y todo esto. Que no solamente fabricamos un coche, sino que estamos fabricando no solamente este coche, que nos está dando un plazo de 10 días, sino que nos estamos encontrando con el problema de que todos los coches que teníamos anteriormente, todos tienen un plazo de entrega y tenemos que cumplirlo. Entonces, al final, el caos nos viene por ahí, ¿no? Porque tenemos que cumplir por parte de la clientela como por parte de Wally, que nos ha encargado este trabajo. Y claro, bueno, pues estamos un poco todos a matacaballo, pero vamos, sacándolo adelante. La ficha técnica. ¿Esta ficha técnica es? No. ¡Me vamos a saludarlo, Juanca! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Se ha caído? ¿Quién? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Tu personal, tío. Tu personal. Vamos a dar pie. Que se acerque este y que traiga... Este chico es gilipollas. Este chico es tonto de que su padre probablemente era novio. ¿Quién estaba viendo la puta ficha técnica? A ver, la puta ficha técnica. Venga, seguid dando golpes. Seguid dándolos. Que ahora voy yo. Te lo explico. No quiero ver nada. ¿Qué coño quiero ver? ¿Qué coño quiero ver? No. Me tengo mi momento. No, voy a liar. Ahora sí que se va a llamar. ¿Eh? Ahora sí que se va a llamar. No, pues no me hace ni puta gracia. O sea, no me hace ni puta gracia esta tontería. A mí tampoco. O sea, no me hace puta gracia, tronco, porque vamos de culo con esta puta mierda como cuando se rompe un aparato de 20.000 duros, ¿sabes? No sé cómo me dejé convencer para hacer una broma, entre comillas, algo pesada a Juan Carlos. Y bueno, me escogieron a mí como blanco para que descargara su rabia y su ira por la química que tenemos y tal. Vais a pagar todos por ellos, hijos de puta. Del primero al último. Hola, buenos días. ¡Hey! Buenos días, César. ¿Qué tal? Pues nada, que veros un rato, que tengo un Smart que me llamaron ayer. Eres un escabeado, coño. Bueno, pues nada, escucha. Voy a ver si está Juan Carlos por ahí. Y... ahí está. ¿Tú crees que la de 30 está? Hola, César. ¿Qué raro, tío?
Esta es la joyita que hay que hacer. Sí. Los problemas que me he encontrado con este coche han sido que van a cambiar los neumáticos y las llantas, va a cambiar el ancho de vías y hay que homologarlo. Porque aparte de donde está ahora mismo, queremos sacarlas al final del todo. Vale, pero sin que sobresalga, porque... No, si sobresalga no hay nada que hacer. Si las ruedas son equivalentes, no hace falta homologar. Simplemente el ancho de vías no tiene que exceder de 3 centímetros con respecto al ancho de vías original, el que viene en la ficha técnica. ¿Por qué qué medidas tiene ahora esto de GT3? 1.382. Cuenta que lleva 5 más. ET20 delante y ET25 detrás. Nosotros le vamos a meter ET40. O sea que estamos compensaremos con el separador. Medio centímetro más. Correcto. Como mucho se puede ir 1 centímetro detrás. Vale. Pienso que mañana lo que tendremos que hacer será adelantar todo lo posible hasta que recepcionemos las piezas. Hasta ello, tanto tapicería como sonido van a estar fabricando todo el mobiliario de interior, adaptación de altavoces delanteros, tapicería, porque luego ya el coche pasará a pintura y en pintura no vamos a poderlo tocar. Hay cosas que son mucho mejor si las haces de dos en dos. Por eso inventamos Duo. Si eres de la Mutua y te traes a alguien de tu familia, le damos 100 euros y además un 50% de descuento en el seguro de su coche. ¿Alguien más te puede decir algo así? Llama ya al 902-555-925. Soy de la Mutua. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le llamaba de aquí, de Caballero String. Sí, dime. Mira, era referente a unas llantas que te pidió mi compañero Alex, que no se encuentra aquí ahora mismo, y estamos un poco preocupados porque aún no las hemos recibido. Por si me podría... Espera un momentito que lo miro. De Caballero String me dice, ¿verdad? Exactamente, sí. De aquí, en Madrid. Sí, pues salieron ayer, ¿eh? ¿Salieron ayer? Salieron ayer, ya debían estar ahí. Estoy intentando resolverlo... a ver si me dan alguna solución y tampoco voy a hacer que el problema sea más trascendente porque ya la gente está bastante liada y está bastante ocupada. Entonces, bueno, me preocuparé yo y a ver si consigo solucionarlo sin que la cosa llegue a peores. Bastante, sino que yo tengo tiempo porque el coche va a ingresarse a pintura, va a ingresarse a todo lo que es acabado y montaje de alerones y cosas así. Y yo voy tapizando para cuando esté listo el coche, yo comenzar a montar los míos, como los míos lo puedo montar al último. Esta caja vamos a ubicar un subgrave de Alpine bastante potente, va a generar mucha presión, entonces no podemos permitir que salga aire por ningún sitio. ¿Ves el humo que sale? Vamos a darle una lijita a esto para suavizarlo un poquito, para darle una masilla encima, entonces la masilla la lijamos
Después que la lijamos, eso queda suavecito y ahí lo mandamos a tapicería. El problema que tenemos de que entra a cabina de pintura es que una vez que entre en cabina no se va a poder tocar el coche. Entonces todos los diferentes departamentos tienen que quedarse con los trabajos que tienen que realizar ya exteriormente, mientras que nosotros, Rafa y yo, pintamos el coche, puesto que una vez puesto en cabina no se puede tocar el coche en mínimo 24 horas. De trabajo en verano son buenas para cuando estás en la playa, pero cuando estás trabajando no son buenas. Estás trabajando a 40 grados, todos los inconvenientes que te surgen es de que a la hora de lacar, a la hora de encontrarte con los problemas de los productos, son temperaturas muy altas y tienes que ir encima despacio. O sea, es como el refrán, viste despacio que tengo prisa, pero al final lo que haces es que consigues un estado de nervios que no terminas nunca y es porque no puedes ir adelantando los trabajos como uno quiere. Pero bueno, de momento va todo encarrilado, vamos en fecha. Venga, ahí vale. Ves quitándole todos los papeles. Pues nos ha llamado J para hacer una personalización en fibra de carbono en este vehículo, en el coche Wally López. Que os he llamado porque hay que hacer esto ya. Tenemos un problema y es de que nos han quitado 4 días de la entrega del coche este. Entonces lo que vamos a hacer es preparar todo el interior ya, para ir ya restaurando plásticos y restaurando lo que es todo el interior. Y luego, por vuestra parte, queríamos contarle el dino, el reactivo. Entonces, de la manera de que mi intención era hacer el capó, ¿vale? Hacer el capó en carbono, ¿vale? Y luego hacerle los detalles de la parte de aquí abajo, en la tabanera. Muy bien. ¿Vale? Así que lo único que os digo es una cosa, que a las 7 de la tarde tiene que estar el coche. Nosotros vamos a empezar, bueno, está Manu ahora liado y el sincro que va a empezar a poner deltas. A las 7 salimos de aquí a la ITV. Porque según cojamos de la ITV, el coche ya no pasa por aquí, ya directamente se va a Ibiza para hacer la entrega. Muy bien, así que yo voy a terminar de pintar unas piezas de la parte de atrás para traeros el portón, ¿vale? Y yo ya os dejo a vuestro aire. Vale, el día de hoy lo llevamos muy apretado. Tenemos menos de una hora para ir a ITV. Las llantas aún no han llegado, estoy preocupado por ese tema. Menos mal, Valentín. Buenas. Joder, buenas. Menos mal que han venido, que... Vaya, en 3 horas, tiene que estar todo montado en 3 horas, ¿sabes? Vaya. Que es que se va el coche, pero ya. Buah, menos mal. Vaya, aquí mismo, vale. La llantita, macho, hemos estado esperándola. Esto es una farmita. Venga. ¿Viene la llave, no? Estoy buscando la llave para esto. Vamos, vuela, tío. No, no está nada aquí, ¿no? No. Son de 28. Oye, ¿me echas una manita, truco? No, está buscando una persona esa, tío. Es que no ¿Echamos una manita aquí ya o qué? Para dar la bienvenida a Matías Prat, Línea Directa ha decidido poner su nombre a un taller. Con Línea Directa tienes miles de talleres, incluso oficiales, donde puedes llevar tu coche. Y es que los grandes son así. Y además te mejoran tu precio de renovación garantizado. 902-123-118. También te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. 902-123-118. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. ¡Vamos! ¡A ver! Pero... Macho, me está viendo aquí, tronco, que estoy... Pero, ¿has visto que sí era?
¿Qué tal, tío? Sí, ya estamos aquí en la isla. Vale, pues a las 10:30 estamos allí, nos vemos allí, ¿vale? Bueno, pues la verdad que parece que ha llegado por fin el coche y a tiempo, justo a tiempo, por los peros hemos llegado, pero bueno, ganas de verlo, ¿no? La verdad que un poquito nerviosete porque, bueno, fue así todo rápido, pero con ganas de ver dónde está el Wally móvil, a ver cómo ha quedado. ¡Wow! ¿Os gusta o no gusta? ¡Wow! Espectacular, amigo. Y a tiempo, además. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta el juguete o no? ¿Ha cambiado un poquito? ¡Qué maravilla! ¡Qué chulo! Es otro coche. No podía faltar sonido. Mira, te hemos modificado puertas. Llevas tu W, que no falte, en relieve, en la piel. Qué bonito. Te hemos hecho el cuero encalado para que en verano hay más. Isla, tío. Con su doble costura roja, con los asientos por detrás en rojo. Qué bonito. Volante, que te hemos avisado, todo lo que es en piel, completo. Y luego en un coche de un DJ, tío, no puede faltar, ¿no? Tenemos, por fin puedo poner música en el coche. Me encanta. Ha quedado chupi, ¿qué se dice? Estoy feliz. Bueno, pues llevo los últimos días hablando con todos mis amigos de que estaba haciendo Juan Carlos el coche y lo vamos a disfrutar. Ibiza es increíble, ¿no? Y encima Ibiza es aire libre, sol, la noche también es maravillosa y bueno, con este coche. Pero tengo muchas ganas también de que lo vean mi gente, ¿no? Porque saben la ilusión que tenía en el coche y yo creo que cuando lo vean se van a volver locos. Todos van a querer uno, seguro. No sé si es lo que pensaba o lo que esperaba, pero este es esto, o sea, este es el coche de mis sueños ahora mismo, la verdad que es maravilloso cómo ha quedado. Bueno, el coche lo que se le ha hecho en general ha sido pues, una modificación completa, partiendo de la base de que los asientos los llevaba entera, lo hemos cambiado por piel, puesto que el coche estaba en la isla, lo que hemos hecho ha sido modificar el interior del asiento, hacerlo en piel calada, y los exteriores de los asientos hacerlos en liso, en cuero liso. Se ha tapizado volantes, se ha tapizado salpicadero, se ha tapizado la parte de atrás donde hemos hecho todo un equipo de música que, siendo el coche de quien es, no podía faltar un buen equipo de música para cuando se pueda mover por la isla, pues vaya escuchando sus canciones y escuchando sus sesiones. Exteriormente le hemos pintado el coche en negro mate. A mí me gusta mucho los colores en mate. Y bueno, en neumáticos hemos puesto unos neumáticos en Continental y una llanta en 18 pulgadas Bucci que, bueno, le dan el toque exclusivo al coche y en todo momento la deportividad que siempre nos ha pedido.